Hola amigos, ¿cómo les va? Aquí comienza una nueva edición de Campo Directo. Muy buen fin de semana para todos ustedes. Desde aquí vamos a desarrollar nuestro programa de hoy con los siguientes títulos. Consejos y recomendaciones para cuidar nuestra camioneta por parte del responsable técnico de Autohaus Volkswagen. Nos acercamos cada vez más al 13º encuentro de monitoreo en la ciudad de Córdoba. Más allá de la próxima cosecha fue el lema del simposio de Fertilizar, que con la presencia de 900 personas dejó una semilla fertilizada e innovaciones de tecnología que aún no estamos usando. PEMAN prueba con éxito pasturas megatérmicas en suelos salinos sódicos en la zona de Pozo del Molle. Y el gran éxito de Agroactiva 2017 denota un clima ideal para negocios en el sector agropecuario. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo, luego de la presentación de nuestros auspiciantes. Auspician este programa INTA, Centro Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, 50 años para la agroindustria. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Cotreco, higiene urbana, www.cotreco.com. De esta manera comenzamos a desarrollar el primer bloque de Campo Directo para este día sábado. Nos ubicamos en la ciudad de Córdoba porque el concesionario oficial de la marca Volkswagen Autohaus nos recibió esta semana para conocer en detalle sobre el mantenimiento de las camionetas. Estuvimos dialogando con el responsable técnico del taller de Autohaus. Este es el informe. ¿Qué tal? Buen día. Estamos acá delante de lo que es el motor del vehículo Amarok, que potencia lo que es el vehículo Amarok. Tenemos lo que son clave, fundamental, son los filtros. Cada 10.000 kilómetros, Volkswagen Argentina nos recomienda que los filtros sean reemplazados. Tanto lo que es el filtro de aire, que nos va a permitir una mayor prestación del motor. Lo que es el aceite del filtro, que va a determinar lo que es la lubricación del motor, que es importantísimo no extenderlo del kilometraje correspondiente y estipulado por el fabricante. Lo que es filtro de gasoil, que está en la parte inferior del vehículo, también con el gasoil correspondiente que estipule el fabricante para alargar la vida útil de lo que son los inyectores, que es fundamental en el funcionamiento del motor. Por otro lado también tenemos el filtro de aceite, que también es un cartucho donde se reemplaza con el reemplazo del aceite, siempre conjuntamente el aceite y el filtro. Lo que son los filtros alargan la vida útil del motor. Recuerden colocar siempre repuestos originales. Al ser el filtro de aire vamos a tener una pérdida de potencia. Un filtro de aire saturado nos va a provocar una falta de potencia, por lo tanto un mayor consumo de combustible y una emisión de gases contaminantes nociva para lo que es el medio ambiente. El no reemplazo de un filtro de gasoil en un periodo estipulado o extendiendo el reemplazo de un filtro de gasoil puede provocar la saturación del filtro, por consiguiente un mal funcionamiento de lo que son los inyectores, donde es una pieza vital y muy costosa del motor. Por lo que recomiendo reemplazarlo cada vez que se reemplace el aceite, el filtro de combustible, y si a veces tenemos dudas dónde reemplazamos el aceite o cargamos gasoil, también reemplazarlo para no tener inconvenientes posteriores. Tengamos en cuenta que los combustibles que tenemos acá en Argentina hay veces que no son los apropiados, o el fabricante o el dueño de la estación de servicio no tiene conciencia del estado a veces interno de sus tanques, por lo que puede provocar eso, que el gasoil esté contaminado con algunas partículas o agua en algunos casos, lo que eso provocaría un daño muy grande en lo que es el motor. Por eso es recomendable reemplazarlo cada 10.000 kilómetros el filtro de gasoil como máximo.
Este vehículo y toda la línea Volkswagen tiene equipada con filtro de aire acondicionado, donde lo que permite es filtrar el aire dentro del habitáculo. Todo el aire que ingresa a través de ese filtro pasa al habitáculo, donde la composición del filtro tiene una película de carbón activa, donde permite neutralizar lo que son los agentes nocivos para lo que es la vida humana. Ya sean ácaros, lo que son, puede ser polen o todo lo que pueda ser nocivo para el pasajero o para el ocupante, ese filtro lo retiene. Por eso también es recomendable, si uno recorrió caminos polvorientos o lugares donde hay mucha polución, recomendable cambiarlo para preservar también lo que es la salud de nuestros integrantes. Lo que es mantenimiento de correas, Volkswagen nos recomienda que la correa se cambie entre los 80 y los 90 mil kilómetros. En este modelo de los que son 2017, la correa Poly-B ya viene equipada con un protector, por lo cual no está a la vista. Lo que sí permite es una falta de contaminación con agentes externos, pero no deja de ser una pieza vital del motor, lo que debemos revisar periódicamente y ver su estado. Lo que son los vehículos a partir del 2017, 1 de enero del 2017, lo que son los mantenimientos de tercer y cuarto servicio, están bonificados lo que es la mano de obra. Eso a través de un cupón. Cuando se acerca el concesionario, a través de ese cupón, nosotros permitimos realizar la bonificación de la mano de obra. Recuerden que este vehículo tiene un mantenimiento y los servicios cada 10.000 kilómetros, lo que hace el mantenimiento especificado por el fabricante y lo que nos pone dentro de lo que es el mercado en uno de los servicios de postventa más económicos del país. Por otro lado, el vehículo tiene una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, siempre y cuando se respeten estos servicios. Más allá de lo que es la garantía, el vehículo debe realizar esos servicios para un mantenimiento y lograr que el vehículo cumpla con las condiciones especificadas por el fabricante. Y estamos a pocos días de desarrollarse el 13º Encuentro Nacional de Monitoreo de Plagas, Malezas y Enfermedades que organiza Halcón Monitoreos en la ciudad de Córdoba. Esto será el próximo 28 y 29 de junio. Estuvimos en esta semana dialogando con el responsable técnico de este evento, el ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal. Nos da detalles sobre lo que serán los talleres en este importante encuentro. En el 13 Encuentro de Monitoreo habrá dos talleres. Uno sobre lo que es el monitoreo de plagas en cultivos que fundamentalmente se destinan a granos y poder relacionar el monitoreo con la toma de decisiones en el caso de que se deba hacer algún control de malezas, de plagas o de enfermedades. No se trata de un curso, sino de casos prácticos que los participantes van a poder discutir en las mesas, hacer una apuesta en común y tratar de ver cuáles son las alternativas de solución a cada uno de estos. Un taller muy intensivo, 4 horas, plagas, malezas, enfermedades y monitoreo. El otro taller es sobre garbanzo, un cultivo que en el invierno está bastante de moda y que todavía tenemos algunas dudas en cuanto a los manejos y fundamentalmente en cuanto a la sanidad. En cuanto a la sanidad, las enfermedades juegan un papel preponderante y allí estará el ingeniero Marcelo Carmona tratando de brindar todo su conocimiento sobre fundamentalmente algunas enfermedades como la rabia. Un taller entonces de garbanzo con toda la rabia en el 13 Encuentro de Monitoreo. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en el último día hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja, 3.990 pesos, maíz, 2.360 pesos, trigo, 2.650 pesos, sorgo, 1.900 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, el remate de la Hacienda Gorda fue un remate muy firme, muy ágil. El novillito hicimos entre los 35 a 36.50. Algún novillo 420, 430 también, anduvo los 34, hasta algún lote pagó a los 35 pesos. La vaquillona liviana también se pagó hasta 36 pesos. La más pesada en 34, 33. La vaca buena 21, 22. Y después la vaca manufactura entre los 17 y 18 pesos, anduvo muy parejo. Se vendió muy bien la vaca de invernada, con 60 días de plazo tuvimos una consignación de 200 vacas
en las cuales se vendieron entre los 18 hasta los 22 pesos. El ternero liviano, teníamos muy buen ternero liviano negro, un ternero de la sierra de 120 kilos, 130 kilos, que se vendió hasta 44, 45 pesos. El más pesadito en los 37, 38, estoy hablando de lo que es el ternero bueno. Y después la hacienda de inferior calidad, por supuesto, ¿no? En otros valores distintos a esto. Pero fue un remate muy ágil, con un número muy importante, casi 1.700 cabezas, para un día lunes normal como era este. No nos imaginamos que íbamos a tener tan de golpe tanta hacienda. Así que te diría que fue un muy buen remate. Con el ingreso de 1.614 cabezas y sin remanentes, los precios promedio de hacienda en Jesús María esta semana fueron novillito de 300 a 350 kilogramos, 35 pesos con 25 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 33 pesos con 50 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 35 pesos. Vacas buenas, 21 pesos con 50 centavos. Y toros, 23 pesos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 42 pesos con 25 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 40 pesos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, este lunes 12 de junio a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar oficial cotizó esta semana a 15 pesos con 83 centavos para la compra, 16 pesos con 23 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con estos temas. Más allá de la próxima cosecha fue el lema del simposio de Fertilizar, que con la presencia de 900 personas dejó una semilla fertilizada e innovaciones de tecnología que aún no estamos usando. PEMAN prueba con éxito pasturas megatérmicas en suelos salinos sódicos en la zona de Pozo del Molle. Y el gran éxito de Agroactiva 2017 denota un clima ideal para negocios en el sector agropecuario. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Nueva tolva autodescargable GEA. Diseño innovador y robusto. Gran velocidad de descarga. Fácil de maniobrar. GEA. Robustez. Que se siente. Segundo bloque de Campo Directo, nos vamos a Rosario porque se llevó a cabo el simposio Fertilidad 2017 con la presencia de más de 900 personas, dejó una semilla fertilizada e innovaciones de tecnología que aún no estamos utilizando. Fue el lema de este importante evento, estuvimos con nuestro equipo de producción, este es el informe. El objetivo de Fertilizar es trabajar sobre el paquete tecnológico de la fertilización y lo que tiene que ver, digamos, en cuanto a la nutrición de cultivos y lo que tiene que ver con la fertilidad natural de los suelos y la conservación de los suelos, que es el punto de partida de la producción agropecuaria. Y este simposio lo organizamos cada 2 años junto con el IPNI. Esta es la edición número 13 de este simposio. Lo que está quedando claro en las primeras charlas es que tenemos que trabajar mucho sobre la eficiencia de lo que manejamos. Respecto a la aplicación de esta tecnología, Argentina está muy retrasada. Obviamente ha logrado revertir una situación que era alarmante, que fue el año 2015. El año pasado se revirtió, pero todavía nos queda mucho por crecer. Mucho por crecer en lo que tiene que ver con la nutrición de cultivos y mucho por crecer en lo que tiene que ver esto de manejar los ambientes, conocer cada vez más cada ambiente, conocer cada vez más qué aplicamos y ser más eficientes. Por un lado, lo que busca esta tecnología lo que busca es producir alimento de la mejor manera,
Si la manejamos bien, es lo que nos va a permitir aumentar los volúmenes de producción, mejorar la calidad, porque la nutrición de cultivo tiene que ver con el nivel de nutrición que después ese alimento nos va a aportar a nosotros, que somos los que necesitamos consumirlo. Hoy la relación insumo-producto, que sería la cantidad de kilos de grano que yo necesito para comprar un kilo de fertilizante, está en un valor más que razonable, incluso comparándolo con otros años. Y lo que buscamos o lo que queremos acercar al productor es cómo analizar los números de la tecnología. La tecnología realmente ha demostrado que se paga a lo largo de los años. Incluso desde el primer año se paga, pero cuando uno logra construir ambiente a través de esta tecnología, eso es rentabilidad, rentabilidad económica y rentabilidad ambiental. Y tiene como eje el desafío de elevar la producción de Argentina, pero bajando el impacto ambiental. Estos objetivos en algún punto son difíciles de alinear porque en general las técnicas para aumentar producción generan un aumento del impacto ambiental y nosotros queremos, bueno, lograr los dos objetivos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, si uno incorpora tecnología se puede hacer. Con las tendencias actuales, al 2050 va a haber que aumentar 70% la producción de alimentos y que esta producción se tiene que hacer prácticamente sobre los mismos suelos. Entonces es un desafío hacerlo bien, porque hay que aumentar rendimientos, pero cuidando el ambiente. Y eso implica hacer muy eficientes el uso de todos los insumos. Eso nos va a permitir ya un salto. Ahora vamos a ver cuáles son las rotaciones ideales para cada zona de la pampa húmeda, ideales teniendo en cuenta la mirada económica y la mirada de sustentabilidad. Bueno, partimos desde una década en la que estuvimos congelados, haciendo una agricultura a la defensiva y en la que no se podía elegir el cultivo a realizar porque muchas veces no tenía salida para exportación. Eso nos llevó a una agricultura que no estaba enfocada ni a ganar mercados internacionalmente, ni a mejorar la sustentabilidad del sistema, ni a mejorar la rentabilidad del mismo. Nos estamos rearmando desde ese lugar, pero tenemos mucha brecha por recorrer, porque tuvimos 10 años sin incorporar estas nuevas tecnologías. Tenemos un stock de conocimientos, el uso de azufre, el uso de zinc, que están subutilizados, la agricultura por ambiente que está subutilizado, que deberíamos ponernos como objetivo para en 4 años que sean masivos como deberían ser. Eso desde el punto de vista solo de los nutrientes. Hay otras tecnologías que están para ser explotadas al 100%. Y esa es nuestra parte del trabajo. Hay otros que van a tener que hacer caminos, silos y puertos, y ya lo están haciendo, para exportar esas producciones y colocarlas en los mercados internacionales. Y en la medida que logremos una mejor comunicación entre todos los eslabones, yo creo que tenemos más chances de ser exitosos. Desde Rosario nos situamos en Pozo El Molle, en la provincia de Córdoba, porque la firma Oscar Pemán Semilla está probando nuevas pasturas megatérmicas en suelos salinos sódicos. Estuvimos dialogando con el responsable técnico de Oscar Pemán Semilla y el dueño del establecimiento agropecuario donde se implantaron estas pasturas. Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Principalmente lo que se buscaba en el establecimiento era estabilizar la cadena forrajera. Por tal motivo ya se había implantado algo de megatérmicas, con una utilización primavera, verano y algo de otoño. Y bueno, se debía estabilizar la cadena forrajera y justamente se han utilizado estas templadas en consociación. Eso como primer objetivo, y como segundo objetivo se buscaba una adaptación a la zona, y no solamente a la zona, sino también a la limitante que tenía el productor con respecto a su suelo. El encharcamiento, un suelo con cierta limitante en cuanto a lo que es salinidad y sodicidad, un suelo con falta de estructura.
Entonces se pensó en una consociación con nuestras especies, Agropiro, Festuca y Lotus, buscando justamente una consociación en donde la gramínea aporta la fibra, la leguminosa aporta parte de la proteína, sin dejar de lado la rusticidad y la adaptación al suelo principalmente. Y bueno, la experiencia básicamente es sobre grama Rhodes como pastura megatérmica, y este año, bueno, debido a las inclemencias del tiempo, en una zona de los bajos inundables se empezó a trazar la siembra por no poder entrar por falta de piso, y se realizó, bueno, un barbecho en primavera y luego un barbecho en el verano. Al no tener posibilidad de entrar con la sembradora, optamos por hacer una siembra al voleo. La implantación se dio de manera muy buena. La verdad es que estamos hoy entrando el otoño con las pasturas ya floreciendo, con un muy buen stand de plantas. Y bueno, un poco el manejo técnico de esta especie dan que el primer año hay que dejarlo al lote casi sin utilización para favorecer que se anille y así tener un stand de plantas correcto para los siguientes años y poder utilizar la pastura normalmente. Un poco, bueno, el campo es un campo destinado a la cría, con opción a recría. El encadenamiento forrajero se va a hacer con pastura templada, ya también he sembrado algo de Agropiro con Festuca y Lotus. Y las mejores zonas nos han dado la posibilidad de hacer reserva de silo, como para tener la posibilidad de no pastorear estos suelos tan frágiles cuando falta el piso, cuando llueve, y utilizar silajes y rollos con los animales cerrados. Agropiro es una pastura, es una gramínea templada, muy rústica y adaptada principalmente a suelos con salinidad. Hay que utilizarla tipo verdeo, su utilización es tipo verdeo, y puede dar, utilizada en tiempo y forma, con pastoreos que pueden llegar a ser frecuentes, no tan intensos, se puede obtener muy buena calidad. Y eso se le suma el Lotus con su aporte de proteína, que sería la parte que le estaría faltando al Agropiro. Y el animal en su mismo bocado, al tomar las dos, porque se pueden ver en las imágenes que la consociación está bien lograda, o por lo menos en alguna parte se producirá alguna selección por parte del animal, el mismo se va autorregulando su dieta en función a la necesidad que tenga, más de energía o más de proteína, y trata de estabilizarla o sincronizarla. Valorando poder implantarlas, porque realmente son suelos que cuesta mucho lograr implantar una pastura, valorar eso, cuidarlas a full en épocas de estivales de lluvia, y bueno, tener la reserva, ya sea por inundación o por sequía, para poder sortear esos problemas. Puntualmente este productor se encontró en esa fecha del 2016 con el inconveniente de las grandes precipitaciones, las inundaciones, y terminó sembrándolo entre junio y julio del 2016. Estamos hablando de que se trabajó con unos entre 20 y 25 kilos de Agropiro, unos 12 kilos de Festuca, la cual no se hizo muy presente, se estableció de una manera más lenta y no se visualiza mucha, y con unos 3 a 4 kilos de Lotus. Lo ideal de este tipo de pasturas es hacer un pastoreo rotativo con una frecuencia media, con intensidades altas de defoliación, es decir, manejar altas cargas en poco tiempo y luego darle descanso para que la pastura vuelva a recuperar sus reservas y la volvés a utilizar, digamos, en la época estival alrededor de los 30, 35 días. De esa manera lo que se logra es recolectar más forraje por hectárea. El pastoreo rotativo te permite aumentar la eficiencia de pastoreo, digamos, de esta pastura. Los resultados se pueden ver en las imágenes e inclusive la diferenciación con la utilización que se ha hecho de una grama Rhodes ya implantada y la otra implantándose, ¿no es cierto? El cultivar Reclaimer es un cultivar que nosotros lo importamos desde Australia, es una selección y mejora del cultivar Finecut, que ya hace unos años está en el mercado, que a la vez deriva de Catambora, o sea, podemos hablar que tiene características derivadas de la familia de las Catamboras. En este caso lo que se ha incrementado o mejorado es la producción,
la calidad sin dejar de lado el tema de la tolerancia a salinidad y sodicidad en cuyo caso, o su tolerancia a anegamientos. Es una grama particularmente pensada para el pastoreo directo, ¿no es cierto? Obviamente que al lograr ya una cobertura del suelo, lo que vos primero estás impidiendo es escorrentía en lluvias grandes, favorecer la infiltración de esa agua y que no se escurra a los lugares bajos, provocando más daño. Y en épocas de sequía, obviamente la napa, que son lugares donde la napa está presente siempre, ayuda a que la pastura produzca. Entonces, una vez logrado, vos sabes que en un año malo vas a producir poco, pero vas a producir, y el año bueno la producción se expresa al máximo. No, las pasturas son muy buenas, la verdad que hay una gama muy amplia, y sí, lo que por ahí está faltando son prácticas de manejo simples a campo que las puedan, que están disponibles, no es algo que ya está bien demostrado. Falta decisión. Yo creo que el productor tiene que tomar la decisión, los técnicos están y la disponibilidad tecnológica está. Nos conocimos con Sergio Boneto sin intención y bueno, seguimos después trabajando con Pemán con el tema de los sorgos y nos iniciamos nosotros teniendo muy buenos resultados con el silero en lo que es para engorde. Y bueno, después, dadas las circunstancias, se dio la posibilidad de hacer pasturas acá, en la zona de entre las varillas y el molle. Y bueno, la verdad es que una relación excelente. El técnico de Pemán también hemos tenido muy buena relación y me ha servido de ayuda y de sostén a la hora de tomar la decisión. Crecen las exportaciones de alimento a Alemania. La carne bovina fresca fue el principal producto exportado por la Argentina a Alemania, según un informe de la Sociedad Rural Argentina. Del mismo se desprende que durante 2016 las exportaciones agroindustriales a Alemania empezaron a recuperar su valor histórico y crecieron un 28%. Preocupa la importación de maquinaria agrícola. La Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola aseguró que el sector exhibe algunas luces rojas por los niveles de importación de unidades. Hay una especial preocupación en los fabricantes de silos, ya que están ingresando equipos casi al valor de lo que cuesta la chapa en Argentina, sobre todo en los medianos y chicos. También están afectados los equipos de fumigación y las sembradoras, aseguró el presidente de la entidad, Raúl Crucianelli. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más Campo Directo y con estos temas. El gran éxito de Agroactiva 2017 denota un clima ideal para negocios en el sector agropecuario. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Pla, supera tus expectativas. Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Encontrá tu nueva Amarok en Auto House. Atención, llega a la Sociedad Rural de Jesús María el curso de gestión ganadera. Dirigida a productores, asesores y estudiantes. Inicio del curso, miércoles 21 de junio a las 14 horas.
Transcurre Campo Directo, comenzamos aquí nuestro tercer bloque. Presentamos a continuación Agroactiva 2017, que se realizó en Armstrong, en la provincia de Santa Fe, una mega muestra que vuelve al lugar de sus orígenes. Por supuesto, estuvimos presentes con todo nuestro equipo de producción todos los días de la muestra. Presentamos el primer informe desde Armstrong, en la provincia de Santa Fe. A ustedes, por supuesto, por estar siempre ayudándonos a difundir esto que hacemos. Bueno, nos acompañó el tiempo, nos acompañó el lugar, realmente la gente, realmente no se puede pedir más que esto, ¿no? No, la verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, estamos viendo la gente que recorre nuestras calles y la exposición, como ya han visto ustedes, está más linda que nunca, está con unos stands que lucen unas producciones que son dignas de edificios para quedar de por vida. Es una lástima que tan solo duren 4 días, sí. Pero la exposición es más grande que el año pasado, tiene una superficie que supera el 25% más que lo que fue el año pasado, un muy buen ánimo y muchas expectativas que tienen los empresarios porque lo vimos fuertemente reflejado, primero, bueno, en la producción de los stands y en la superficie que tomaron, pero también nosotros este año lanzamos una campaña de promoción a todos los expositores, todas las empresas que quisieran lanzar alguna promoción especial de descuento, de financiación. Nosotros íbamos a darla a conocer gratuitamente en nuestras redes y en todos nuestros medios de comunicación. Bueno, eso realmente fue un gran éxito, porque hemos tenido más de 1.800 promociones especiales para los días de la muestra. Entonces, como vos decías, sí, se ve reflejado un gran entusiasmo por parte de los empresarios por venir a vender y hacer negocios acá en Agroactiva. Somos nosotros los que agradecemos la presencia de ustedes permanente. Siempre, ustedes fueron los que desde un principio, cuando empezamos allá hace muchos años, estuvieron siempre junto a nosotros. Y bueno, y ahora es un placer sentirlos parte de esta comunidad, que es la comunidad Agroactiva, que trasciende a los organizadores y trasciende a un pequeño grupo de personas, como decía yo en el discurso. Esto tiene que ver con un montón de gente que fue la que hizo de esto el evento más grande y más importante de América, el evento agropecuario a cielo abierto. Y ustedes, la prensa, los medios del interior del país, fueron parte fundamental de esto. Auspicia, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Bueno, la verdad que es una muestra que de por sí es importante, por eso más allá de estar en Agroactiva, este año con una carpa institucional importante, con mucho mayor superficie, con el acompañamiento de todo el gabinete productivo, la Agencia Córdoba Turismo, y adentro de la carpa más de 17 empresarios cordobeses que por ahí, por sí solo no podrían estar en Agroactiva, nosotros le estamos abriendo la puerta. Y en ese marco y con la presencia de amigos de Santa Fe, sobre todo el ministro Contingiani y de la gente de la provincia de Buenos Aires, que representan al ministro Leo Sarkis, y bueno, y dirigentes importantes a nivel nacional, como en el caso de Federación Agraria, Omar Príncipe, Odardo Chiesa de CRA, la gente de ACA, de APRECID. En ese marco estamos presentando un programa que nosotros tenemos mucha expectativa, que es preservar nuestros recursos naturales. Y bueno, siempre se habló de buenas prácticas agropecuarias o buenas prácticas agrícolas, pero nunca hubo una política pública que estimular y bonificara con recursos económicos a aquel productor que hiciera bien las cosas. Por eso que nos parece que es importante en este sentido una política pública que es novedosa pero que no tiene muchos antecedentes en el país, creo que ninguno, y en la región tampoco, tener aliados que le den mucha protección y difusión a este programa. Por eso que yo les reconocí a cada uno de los amigos este compromiso
de llevar la bandera de las buenas prácticas a lo largo y a lo ancho de Córdoba y también del país, porque necesitamos, vuelvo a repetir, que el productor se encuentre comprometido a través de una buena promoción y una buena difusión. Llegamos a este resultado fruto de haber trabajado mucho con los productores, con las instituciones. Hay un consejo consultivo de buenas prácticas con más de 40 instituciones, como aliado más importante quizás el INTA, que tiene toda una extensión territorial y nos va a ayudar mucho los colegios de ingeniería agrónomo y de veterinario, y sobre todo las entidades y todo el arco científico académico de la provincia, 11 universidades nuestras que se han comprometido, y me parece que en ese sentido el productor ya lo va a tomar. Hay un mecanismo muy práctico, digital, para adherir a este programa, es muy sencillo, y nosotros tenemos mucha expectativa que, más allá de las correcciones que va a quedarse en el tiempo, este programa seguramente va a ser un programa exitoso. Ojalá que así sea, porque si le va bien a Córdoba con este programa, nos va a ir bien para impulsarlo a nivel regional y nacional, que es lo que está necesitando, sobre todo nuestra producción en todo el país, que tenga una mirada sustentable, no solamente en lo económico, sino también en lo social y en lo ambiental. Estamos muy entusiasmados porque este es un programa que nació después de mucho trabajo conjunto entre lo público y lo privado, y esto tiene una base muy sólida de consenso en cuáles son las buenas prácticas, los indicadores en los cuales podemos empezar a trabajar acá. Hay un desafío mucho más grande, que es a futuro cómo continuamos. Esto entendemos que es el primer escalón para trabajar en acciones más concretas y en beneficio y reconocimiento a quien hace bien las cosas. En esto realmente lo que encontramos es que con cada uno que hablábamos se quería sumar y nuevas propuestas. Así que desde lo público nacional, provincial y municipal aportaron muchísimo, tanto también en la Nacional INTA SENASA, y desde lo privado, cada una de las instituciones gremiales que nos acercamos con la propuesta facilitaron no solamente conocimientos e información, sino miembros de sus equipos para poder ser facilitadores y poder llegar al productor, que es quien es el verdadero beneficiario de esto. Felicitaciones y gracias por la invitación. Por favor, gracias a ustedes por compartir esto. Estamos muy contentos y ahora es a trabajar, a seguir trabajando juntos y mucho más fuerte. Y hoy ha sido un día que nos llamó mucho la atención, muy selectiva la gente que ha venido. Y eso es importante, ¿vio? Si no fue una gran cantidad de gente la que tuvimos hoy en el stand, pero muy puntuales, muy positivos, estamos muy contentos. Nosotros hoy estamos llegando a esta posición, a esta Agroactiva, con muchas propuestas, buenas propuestas para los clientes. Y si verán en nuestro stand, hay una plataforma para cada marca de cosechadoras. Hoy estamos con nuestra reforma y con nuestros draper, podemos trabajar en cualquier marca de cosechadoras, que es lo que quisimos mostrar. Si ven y van a recorrer y las imágenes de ustedes lo van a ver, cada marca de cosechadora tiene su plataforma acá exponiendo. Eso es muy importante para que todo usuario pueda tener el draper que quiera. Nosotros hoy vas a ver plataforma de 25 pies expuesta y vas a ver plataforma de 45 pies expuesta. O sea que tenemos una rama bastante amplia en lo que es plataformas, exactamente. Hace un par de años que nosotros venimos inspeccionando, practicando, ensayando cómo hacer para agilizar el tiempo de operativo de cosecha de arroz. Pero en fin, hemos logrado algo que este año quisimos hacer una presentación que lo denominamos un cabezal arrocero doble propósito, porque de bien que se hace el arroz pasa a soja en trilla directa. Se deja de trillar se deja de operar con la soja, se pasa al arroz, de arroz a soja automáticamente. Escúcheme, lo importante que tuvimos la idea de mostrarlo y traerlo, porque hay mucha gente del norte argentino. Por eso está Pierre Santi hoy con un cabezal doble propósito arrocero. Sí, aparte hay una realidad, ¿no es cierto? La tecnología que hoy muestran las cosechadoras, es muy difícil ir al compás del tiempo con ellos. Y un señor que hoy compra una máquina cero kilómetro y decide por el draper Pierre Santi, lo menos que tiene que hacer es que tiene que andar la electrónica y la hidráulica, sino ¿qué hacemos? Y eso es lo que a nosotros nos compromete cada día más, ¿no? Estamos normalizados con las ISO y nosotros tenemos un tema muy, muy delicado, que es la calidad. Le estamos prestando mucha atención porque está dentro de las normas y aparte el riesgo.
cada vez más grande, cada vez más complicación hidráulica y electrónica, entonces tenemos que tener mucha calidad, si no, el fracaso a la vuelta de la esquina, ¿no? Bien. Nosotros estamos largando una pre-campaña cosecha trigo con muchos beneficios, muy buenas opciones de venta. Estamos con todos los bancos trabajando, hoy tenemos muy buenos convenios con bancos y tenemos muy buenas tasas de financiación propia de Piersanti. No, yo le diría hoy al cliente que no deje de llamar, de consultarnos en el área comercial. Cada cliente y cada caso nosotros lo tenemos muy particular para sinceramente evacuar la necesidad del productor. Hoy nosotros llevamos al campo una solución, que es el Draper. Entonces esa solución va acompañada con buenas financiaciones, ¿no? Todo cliente que se acerca a Piersanti es un cliente particular. Hoy la reforma es una opción a aquel productor que dice, ya tengo la cosechadora, por 2 o 3 años no pienso cambiar la máquina, pero quiero agregar algo de tecnología a mi campo. La tecnología que le agregamos es hacer un sistema Draper, reformar su propia plataforma, entonces el cliente tiene una última tecnología que es el sistema Draper con una máquina usada de hace varios años. Entonces puede llegar a la última tecnología sin tener la necesidad de cambiar su máquina, ¿no? O sea, Córdoba, nosotros es donde nacimos, donde estamos. Hoy se está lanzando el 10º año del Draper. O sea, hace 10 años que lanzamos el primer Draper al mercado. Y hoy Córdoba viene un poquito castigado con el tema agua, eso hay que reconocerlo, pero hemos tenido unas cosechas, unos rindes espectaculares. Entonces, en base a eso, hoy el productor quiere hacer el salto a Draper, está haciendo todo lo posible para llegarlo, porque debido a lo que te dije, el tema agua y el tema humedad, las plataformas convencionales tienen un poco de falencia y están renegando mucho. La solución del Draper hoy es poder darle más horas de trabajo al productor y aprovechar las pocas horas de sol y de humedad que nos permite trabajar. Sí, todos los años cuando vamos a estas exposiciones hacemos una promoción válida hasta el 30 de junio, que por la compra de un Draper nuevo el 10% de descuento y por la compra de una transformación el 7% de descuento. Bien. Por todo el mes de junio. Bien, solo tiene que contactarse con ustedes, sí, y un vendedor lo va a visitar. Sí, nada más que eso. Y bueno, y como siempre, augurándole a todos los productores agropecuarios, a todos los contratistas que confían en Piersanti, que vamos a tratar de no defraudarlo en ningún momento. Presentamos a continuación en nuestra agenda las principales actividades del agro y la industria previstas para las próximas jornadas. La Escuela de Graduados y la Cátedra de Espacios Verdes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba recuerdan que del 12 al 16 y del 26 al 29 del corriente se dictará el curso de posgrado Tratamiento de Leñosas en Espacios Verdes, la poda del arbolado urbano. El curso está dirigido a profesionales con título de ingeniero agrónomo, ingeniero forestal, licenciados en diseños del paisaje y carreras afines de organismos públicos o de la actividad privada. La firma CLAS realizará el próximo viernes 16 del corriente a partir de la hora 14:30 la jornada Experiencia en Cosecha bajo el lema Para que seas el primero en conocer lo último. Habrá disertaciones a campos y en auditorio por parte de reconocidos especialistas. Si bien la entrada es libre y gratuita, se solicita inscribirse previamente. Antes de irnos a la pausa, les presentamos la recomendación de Atanor. Herbifen Advance es la evolución del 2,4-D. Todo el poder de control del Herbifen, hasta 200 veces menos volátil. Desarrollado por el que más sabe de 2,4-D. Atanor, una compañía Albow. Nos vamos a otra pausa. Ya volvemos con más material desde Armstrong, en la provincia de Santa Fe, Agroactiva 2017. Prepárate para superar tus expectativas. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus.
Un nuevo concepto en servicio. Walcribí, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas. Repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbú y Abelardo Cufia. Walcribí, Ruta 13, Las Varillas. Tarjeta Bancor Agro te pone en marcha. Compra combustible e insumos en YPF directo hasta en 180 días a tasa cero. Más información en www.bancor.com.ar. Avanzar es lo que queremos. Para entonces hacerlo, nada nos detiene, ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP 3. PLA supera tus expectativas. Comercializadora Pauni. Acércate y consulta por nuestras unidades nuevas y usadas. Tenemos un tractor para cada necesidad. Los mejores precios y financiación a tu medida. Ahora también con la más completa línea de maquinaria vial. En Comercializadora Pauni no compras un tractor, te unís a la fuerza de la mayoría. PLA supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni. Alem 955, Oliva. Cuarto y último bloque de Campo Directo. Nos vamos nuevamente a Armstrong, en la provincia de Santa Fe. La segunda parte de lo que fue esta impresionante muestra del año Agroactiva 2017. Sería mucho decir como que es nuestra, ¿no? Pero la sentimos realmente muy adentro, una feria que significa mucho para nosotros. Tenemos siempre una relación muy excelente con la gente Agroactiva. Siempre estamos acostumbrados a tener buenos stands y creo que este no es un tema menor y la gente te lo valora mucho y te lo reconoce. Desde el primer día que estuvimos aquí ya se siente como otro ánimo, hay es como que se plasma otra cosa en la gente, ¿no es cierto? Y bueno, los mismos expositores están contentos y es como que, bueno, es un arranque nuevo que está ocurriendo, digamos. Producto, nosotros como siempre tenemos que traer el tema de esparramadores, de paja y granza para cosechadoras. Hemos traído algunos modelos nuevos que son ya para las máquinas axiales, donde, digamos, hemos desarrollado ya los equipos para trabajar a 45 pies. Todo lo que sea la línea Massa y la línea de New Holland. Y después tenemos también guinches para Big Bag. Nosotros tenemos desde fertilizadoras que van desde 1.500 litros hasta 15 toneladas, fertilizadoras por caída de gravedad y fertilizadoras a cinta. Se refiere a máquinas de esparcidoras de abono. Tenemos un modelo que estamos presentando con rotores verticales, que puede ser puesto con rotores horizontales o verticales. En este caso presentamos el de rotores verticales. Y otra cosa que trajimos también, que ya lo venimos presentando hace un tiempo, es el tema de la unificadora de andanas, que es lo que vendría a reemplazar un poco al rastrillo cuando se hace el trabajo con segadoras, ¿no es cierto? No, y el productor viene y te mira el producto, te mira la maquinaria, ¿sabe? Y sabe realmente si uno está dentro de lo que tiene que estar. Sabemos de que hay de todo. Y bueno, hay gente que realmente ha tomado conciencia, como Cira lo ha hecho en todo su crecimiento y en todo lo largo de su vida, haciendo productos realmente que estén a la altura de lo que el productor exige. Es un desafío también, no es fácil poder estar a la altura de las internacionales, ¿no es cierto? Hay muchas exigencias hoy en cuanto a calidad y no es tan fácil ser proveedor de ese tipo de empresas, pero bueno, nosotros estamos en ese camino, hemos logrado posicionarnos bien con algunas de ellas y bueno, creo que vamos a ir mejorando también en la medida que podamos ir haciendo inversiones de maquinaria más modernas. O sea, ser proveedor de una multinacional
te facilita mucho lo que vos haces por tu propia cuenta, digamos, la maquinaria que estamos fabricando en paralelo con respecto a esparcidores de paja y granza. La calidad que uno le aplica a ese tipo de producto para esas empresas, también las aplicamos en nuestros productos. Entonces, para todos los productos tenemos distintos planes para ofrecerles, desde planes propios, de a corto plazo a largo plazo, y después todo lo que es créditos bancarios, te diría que la mayoría de los bancos, así que estamos también con varios convenios haciendo y las tasas realmente son interesantes. Están más entusiasmados, la gente está viendo la posibilidad de invertir y de ir recuperando lo que no se había hecho años anteriores. Y ahora volvió a tomar impulso, estamos ahí viendo ya con otro ánimo de crecimiento. Nosotros estamos tratando de armar una nave nueva para la pintura y montaje. Hay ánimos de ir creciendo. Siempre están los ánimos de ir creciendo en un industrial. No podés pensar en quedarte donde estás. Tenés que tecnificarte y seguir para adelante. Cira está muy sólida, muy firme respecto a su producción en base a productos, innovando cada año nueva maquinaria, nuevos productos que están a la vanguardia de lo que está pidiendo y exige el productor. Hoy la verdad que la tecnología va de la mano con toda la producción que uno tiene, entonces eso te va permitiendo estar posicionado y tratar de estar a la altura de lo que es hoy la producción de la maquinaria agrícola de Argentina. Nosotros, Agroactiva siempre fue muy representativa para nosotros, es una expo muy, muy interesante, muy grande, digamos, en el interior. Y siempre apostamos, digamos, venimos bien, digamos, con un par de máquinas. Ahora estamos teniendo acá en exposición dos máquinas, un FS80, digamos, de 450 caballos y un 8060 de 600 caballos, o sea que tenemos una buena representación. En el modelo FS82 son de 450 HP estas máquinas, donde hay una versión también motorizada con motores caña. Esta es con Mercedes-Benz. En sus características principales, te repito, la potenciación, el ancho de captación de 4,50 m y después todo un sistema hidráulico, digamos, de comando, de los mandos en general de la máquina, en lo que refiere a largo de picado, a movimiento de giro del cabezal, transmisión hidrostática. Es completamente una máquina, si se quiere, bastante hidráulica, porque necesita justamente distribuir muy bien las potencias por la exigencia que lleva el picado de forraje y por ende para que tenga producción la máquina, ¿no? Esa es la máquina que presentamos en Manfred, es el otro modelo que tenemos aquí, el 8060, que tiene un motor de 600 HP, un cabezal de ancho de captación de 6 metros, un rotor picador de 40 cuchillas y una alimentación con 6 rolos. Bueno, una de las cuestiones que hace que la máquina trabaje más rápido, que tenga mayor capacidad, es justamente una serie de prestaciones que tiene la misma. Por ejemplo, la velocidad variable de los rotores entregadores del cabezal desde el puesto de comando. Uno lo puede ir, digamos, ajustando a medida que va viendo cómo va ingresando el material. A su vez, la alimentación con 6 rolos hace que sea más homogénea y más rápida la entrada al cilindro picador. Y el cilindro picador, que es, digamos, donde está uno de los secretos de esta máquina, tiene 40 cuchillas intercaladas, colocadas en forma escalonada. Y esa forma, ese escalonamiento le da que el corte sea progresivo y no, digamos, de repente. Entonces hace que no sufra ningún movimiento, sea, digamos, muy homogéneo el largo de picado, justamente porque interviene de una cuchilla a la vez y hace que justamente la máquina sea más rápida. Después, en la parte de salida, tiene un expulsor de 12 paletas, justamente que desahoga muy rápido lo que va picando. Hoy por hoy, digamos, ya tenemos máquinas en Chubut trabajando, que era una utopía total, pensado hace 3, 4 años atrás, y vamos para la tercera el año que viene, si Dios quiere, a través de la cooperativa. ¿Con qué material trabajan? Trabajan con maíz, bajo riego, en inundación, en parcelas pequeñas de 5, 10 hectáreas, no más, y lo cual hace que nosotros tenemos el otro modelo, el más pequeño, de 230 HP, de 3 metros de ancho de captación, lo hace que se integre muy bien a ese tipo de condición. Maíces potenciales de 70, 80 mil kilos de materia verde.
Y bueno, y a medida que van teniendo la máquina, se van incorporando más hectáreas de maíz. O sea, siempre nosotros somos convencidos que hasta que no tienen la máquina, no se dan cuenta de lo que se puede hacer. Cuando tienen la máquina, ahí se dan cuenta que pueden ampliar las hectáreas de maíz. Ahí se dan cuenta que los productores siembran cada vez más maíz, pueden tener más animales y no depender tanto de lo que vienen, le llaman ellos, del norte, digamos, porque están más al sur. Como es, bueno, nosotros lo que hacemos es trabajar con créditos directos de fábrica y también con créditos, digamos, de banco. Que bueno, nos han, o sea, se han utilizado muchos créditos de banco por el tema de tasas, también se consigue, digamos, un buen negocio en lo que es la cantidad de años a financiar las máquinas, ya que tienen valores siempre elevados, por más de que nosotros tengamos seamos muy competitivos en nivel precios y demás. Siempre se trata de hacer un a crédito, digamos, por los valores de las máquinas, ¿no? Bien. Porque hemos notado también que no solo nos llama la gente que tiene la máquina en garantía, nos llama la gente que tiene la máquina fuera de la garantía, y para nosotros es un orgullo, porque bueno, de alguna manera confía en nosotros, confía en nuestro trabajo y bueno, tenemos que seguir manteniendo esa fía independientemente de la cantidad de máquinas. Estamos ubicados en San Francisco, provincia de Córdoba, en el Parque Industrial de San Francisco, sí, como decís vos, un área estratégica por el tema de las rutas y las cuestiones que tenemos mucha conexión, digamos, con cualquier parte del país. Y sí, digamos, es nuestro lugar en el mundo, como quien dice. Auspiciaron este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos, CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Y hasta aquí hemos llegado con todo el material que teníamos previsto para hoy sábado. Agradecemos vuestro interés. Les recordamos nuestro teléfono de contacto. Es el 0351 15511 8446. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv. Les recordamos que de lunes a viernes estamos por la mañana antes de Córdoba Directo con nuestro microagropecuario La Mañana de Campo Directo. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.